Buenas tardes. Saludo de manera muy especial al presidente de la Federación Mundial de Cámaras y presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bogotá, Nicolás Uribe Rueda. Saludo también al presidente de la Cámara de Comercio Internacional, María Fernanda Garza, secretario general de la Cámara de Comercio, John Dento, primera vicepresidenta de la Cámara de Comercio Internacional, Christine Oakley, presidente Araujo Ibarra, consultores internacionales y presidente de la Comisión Política de Comercio, Investigaciones de la Cámara de Comercio Internacional de Bogotá, Martín Gustavo Ibarra, vicepresidente de Relaciones Internacionales y Cooperación de Cámaras de Comercio de Bogotá, María Mónica Conde. Y de manera especial saludo también a todos los presidentes y miembros de Cámaras de Comercio que a nivel global hoy hacen presencia aquí en la capital de Colombia, Bogotá. A todos los representantes del comercio en todo el mundo, miembros de Consejo General y del Comité Ejecutivo de la Federación Mundial de Cámaras, representantes del cuerpo diplomático acreditado en Colombia y demás representantes de la comunidad internacional presente. Saludo también a los presidentes y miembros de las cámaras de comercio de Colombia que hacen presencia hoy aquí en este importante evento. Saludo a empresarios, microempresarios, a los emprendedores y emprendedoras que hoy hacen presencia en este importante conversatorio. De parte del Gobierno Nacional, saludamos que hayan 27 países hoy aquí en Bogotá, pensando el comercio internacional, pensando desde las cámaras de comercio a nivel global, cómo se fortalece el comercio local, regional, nacional e internacional. Y entonces saludamos que nuestra capital, nuestro país, sea de alguna manera quien les recibe a cada uno, a cada una de ustedes. Yo solo quiero expresar que como gobierno nacional, encabezado por el presidente Gustavo Petro, quien les extiende también un caluroso saludo, tenemos una apuesta y es hacer de Colombia una potencia mundial de la vida. Y hacer de Colombia una potencia mundial de la vida pasa sin dudas por el comercio, por la economía de nuestro país. Y pasa por la articulación y el esfuerzo de una economía global capaz de poner la vida en el centro. Creo que la policrisis de la que tanto se habla nos ha puesto hoy a reflexionar como humanidad. Tenemos crisis alimentaria, millones de personas hoy se acuestan con hambre, incluyendo en nuestro país. Todavía tenemos niños y niñas que mueren de hambre y de desnutrición. Tenemos crisis en salud. Y la pandemia nomás es una evidencia de la crisis que acabamos de enfrentar y que aún deja a su paso rezagos que nos ponen a reflexionar como humanidad. Tenemos una crisis migratoria global que está haciendo que la gente, las personas, se movilicen, ya sea internamente o ya sea fuera de sus naciones buscando oportunidades. Y tenemos, por supuesto, una crisis de conflicto armado y de la guerra, que como dije en Múnich, no es ganar la guerra o perder una o ganar otra lo que nos va a permitir resolver estas situaciones como humanidad. Es un nuevo orden mundial que le apueste a la paz,
que le apueste a la justicia social, que le apueste a la dignidad humana, ¿sí? Que sea capaz de poner la vida en el centro, lo que nos va a permitir resolver la encrucijada en la que estamos hoy como humanidad en todo el planeta. Ser ciegos y sordos ante esa realidad, yo creo que no nos va a permitir encontrar caminos posibles de prosperidad económica y social, como aquí se ha dicho. Hoy no podemos planificar y hablar de comercio sin pensar en el cambio climático, en la crisis climática que está viviendo el planeta. Hoy tenemos que pensar otras reglas en el comercio. Por eso, desde nuestro gobierno, el gobierno del cambio, el gobierno del pueblo, estamos hablando de economía para la vida y estamos hablando de transición energética. Por supuesto, para Colombia esto es un desafío enorme en términos de acceso a educación, en términos de acceso a ciencia y a tecnología, con las brechas tan amplias que tenemos en la materia en los distintos lugares del país. Pero esto pasa en Colombia, pero esto pasa en América Latina, pero esto pasa en el continente africano, esto pasa en el Caribe, en el Gran Caribe, y yo creo que entonces pensar esto en términos de cómo afrontar la crisis que vive el planeta pasa por establecer nuevas reglas en términos de relacionamiento comercial. Eso es lo que intentamos impulsar y por eso es muy importante, como lo sabe el presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, hemos estado escuchando las voces de la gente de a pie, de los territorios, que tienen iniciativas económicas, que tienen emprendimientos. Las voces de las mujeres son importantes al pensar la economía. Antes se pensaba que la economía era de los hombres y que eran los hombres que tenían que definir y manejar la economía. Hoy yo creo que eso ha cambiado y entonces unas reglas que permitan autonomía económica a las mujeres es necesario a nivel global. Como gobierno estamos en toda la disposición de construir con ustedes esas nuevas reglas que incluso implican nuevas reglas para acceder a los créditos, ¿sí? A los créditos blandos, a los créditos que permitan fortalecer al interior de cada nación, de cada país, el comercio. Y entonces ustedes tienen toda una experiencia de cómo se hace eso. Creo que es importante pensar. Sí, pensar en esas otras reglas. Ahora, si bien la economía ha permitido fortalecer y las relaciones comerciales, pues muchas también se han hecho a espaldas de unas realidades, y ya lo decía el presidente, es necesario pensar en la inclusión, pensar en la diversidad, ¿sí? Para poder avanzar en esto que queremos hacer de una economía globalizada, que desde mi punto de vista y desde el punto de vista de nuestro gobierno tiene que ser una economía que contribuya a la dignidad humana, que contribuya a la paz global, que contribuya a la justicia social. No es posible que se hable del crecimiento económico de un país, pero sus gentes viven de manera miserable. Eso yo creo que es contradictorio. Si esa economía no contribuye a las condiciones básicas del ser humano, yo creo que no estamos haciendo la tarea del todo bien. Y entonces ese es el mensaje de nuestro gobierno, con toda la disposición de construir con ustedes, con todas las experiencias que tienen en cada una de sus naciones. De manera muy particular, quiero decir que nosotros queremos fortalecer las relaciones culturales comerciales con el continente africano, por las raíces que nos unen y por la historia también que nos une, pero también con el Gran Caribe. Yo creo que es en esta turbulencia del norte global, como le llaman,
Creo que es necesario que el sur global plantee alternativas a la humanidad. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Bienvenidos y bienvenidas y dispuestas a trabajar con ustedes una economía para la vida, para la paz, para la justicia social.